¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. Y es que el día de hoy hay un tema que pues está muy interesante, y especialmente a mí, que es un rubro. Bueno, vamos a hablar pues más que nada del tema pues de viaje aéreo, o sea, viaje por avión, que es un tema sin duda alguna, bueno, que personalmente me gustan mucho los aviones y me gusta hablar de estos temas. Y es que vamos a tocar el tema con Mexicana de Aviación, y que prácticamente se está haciendo de aviones último modelo, y esto es algo muy bueno, que sin duda alguna va a pues mejorar mucho la calidad de viaje de todos los pasajeros de Mexicana de Aviación. Y espero, con ansias, espero pues poder pues algún día viajar con Mexicana de Aviación para probar estos nuevos aviones que como lo dicen los datos, Mexicana de Aviación va a ser la primera aerolínea en operar este tipo de avión aquí en México. Y estamos hablando de el avión Embraer 190E2. Y bueno, y 195, su hermano más largo. Como lo pueden ver ustedes en pantalla, aquí tenemos el mismo post de Mexicana de Aviación. Dice: grandes noticias. Mexicana de Aviación ha adquirido 20 aviones Embraer E2, o sea, el E190E2 y el E195E2. ¿Estos cuáles son? Son los que estamos viendo actualmente. Déjenme ver si les puedo poner la... Aquí está. Este es el tipo de avión, este es de otra aerolínea, obviamente, nada más es una imagen de referencia. Y me parece ser que por aquí abajo tenía la foto. Aquí está, bueno, esta es una portada de otro, de un video de YouTube, pero esta es la cabina. Es, pues como lo podemos ver, una cabina de un avión completamente normal, un avión regional, que pues prácticamente es lo que se está dedicando Mexicana de Aviación actualmente, a ser una aerolínea low cost regional, obviamente para pues impulsar el viaje de los pasajeros y todo eso. Y pues esto yo creo que es un paso hacia adelante muy grande. ¿Por qué? Porque como lo digo, son aviones de última generación, son aviones totalmente nuevos. Y esto es más importante, ¿por qué? Porque ya se firmó el contrato, ya está hecho, o sea, esto ya no son especulaciones, ya va a pasar. Y aquí está el mismo comunicado de Mexicana y de Embraer, que dice: Mexicana de Aviación llevó a cabo la firma de un contrato con Embraer para la adquisición de 20 aeronaves nuevas, 10 que son E190E2 con 108 asientos y otros 10 del modelo E195E2 con 132 asientos. Esto que podemos ver, que pues obviamente el E190 es un poquito más corto que el E195. Y aquí está algo interesante. Bueno, son de clase única, como también los Boeing 737 que tiene actualmente Mexicana, que son de una sola clase. La entrega de las aeronaves va a comenzar el segundo trimestre de 2025, o sea, para el próximo año prácticamente. Y es que no solo aquí en México, todos nos hemos dado cuenta pues del gran éxito que ha tenido Mexicana de Aviación desde diciembre, que pues reanudó operaciones, sino que también en Brasil, porque recordemos, Embraer es una marca brasileña de aeronaves. Pues Priscila Doro Solimossi, quien es la vicepresidenta de ventas y mercadotecnia para América Latina y el Caribe de aviación comercial de Embraer, dio la bienvenida a Mexicana. Otro operador E2, que E2 es la denominación para estos aviones de última generación prácticamente de la marca, y el primero en México, porque aquí hay un paréntesis, ¿no? Está Aeroméxico Connect, que también tiene, pues, cierta, tiene de estas aeronaves, pero tiene la generación pasada, los 190, 195 normales, o sea, no tienen la denominación E2. Para la nueva generación se le agrega el E2. Entonces México es, Mexicana es la primera aerolínea aquí en México en operar en estos tipos de aviones. Y es que esto es algo interesante también.
El éxito y el rápido crecimiento que ha logrado esta aerolínea desde su reinicio de operaciones en diciembre de 2023 ha sido notable. Por ejemplo, esto está muy bueno. Volando a 18 destinos, perdón, transportando más de 115 mil pasajeros y acumulando más de 3.280 horas en este corto periodo, que está reflejando el compromiso de Mexicana con la excelencia operativa y el servicio al cliente. Y es que también vamos a hablar un poquito, pues, de las ventajas que ha traído consigo esta compra de 20 aeronaves de última generación. Este tipo de aviones, pues, más que nada tiene una gran eficiencia de combustible, porque al ser aviones regionales y tener tecnología de punta, que sin duda alguna esta tecnología ha ayudado mucho a reducir los costos de mantenimiento, los costos de operación incluso, pues se debe gracias más que nada a los motores que tiene de última generación, que y obviamente con toda la aerodinámica optimizada y también los materiales más ligeros, pero no vamos a meternos tanto en ese tema porque si no nos salimos del foco principal. Porque en este caso la adquisición de estos 20 aviones va a permitir a Mexicana de Aviación incrementar y modernizar su flota, y esto pues como consecuencia va a poder pues tener un fortalecimiento con diverso, la conectividad con diversos puntos y destinos a lo largo a nivel nacional. E incluso ya podríamos estar hablando de ciertos destinos internacionales. Y es que con estos nuevos aviones, pues la aerolínea va a ofrecer más vuelos y más horarios, lo que va a facilitar, pues, el acceso a más destinos y mejorando, como lo dije en un principio, pues la experiencia de viaje a los pasajeros. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Quiero saber también qué opinan de esta reciente compra. Yo, sin duda alguna, estoy esperando que, pues, obviamente vaya a incrementar todo lo que dijimos aquí, pues que le vaya muy bien a la aerolínea y que sin duda alguna esperemos que los destinos tanto nacionales como internacionales y la afluencia de esta aerolínea incremente pues a lo largo de que se vayan entregando estas nuevas aeronaves. Pero bueno, mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.